Las fiestas de San Mateo en Ubieu son unas fiestas bien nomás. Hay una campaña de Conecta Ubieu que fala si la diversión y es juntar esa folisa con el alcohol. Tuvimos allí con la siente, pero hay una sorpresina, tuvimos de un sitio muy especial, porque hay una campaña perprestosa, no vos lo perdáis. Alcontrámonos Nubión, es fiestas de San Mateo, a lo largo de los 20 minutos vamos a recoger los testimonios y como veis voy a sonsañado. ¿Por qué? Porque vamos a esta campaña tan guapa de la Concellaría de Mocedad que fala que la diversión no tiene que juntar la folicia con el alcohol y por eso hay una campaña y como veis pues están poniendo a la gente que se asonsañe y que participe en el Facebook o les emails. Vamos a ver lo que nos dice la gente sobre esta campaña. Pues esto es una actividad del ayuntamiento. La Concejalía de Juventud hace una actividad para, bueno, fomentar un poco la sensibilización sobre la gente joven, todo lo que tiene que ver con el consumo de alcohol y fiesta. ¿Y pues cómo lo desarrolláis? Pues mira, tenemos unos mediadores juveniles que son gente de una escuela taller de aquí, de la Fundación Minjoy, que lo que hacen es captan a la gente para que participen en el fotocall, luego en el fotocall publican las fotografías por en el Facebook y la gente gana unas entradas para teatro, fútbol, baloncesto y demás. Entonces de esa manera entran en la página web, ven un poco de información sobre el alcohol, pues, sensibilizar un poquito, se les ofrece alternativas para que vean también qué otras cosas de ocio pueden hacer que no tienen que ver con el alcohol. Bueno, ¿y cómo surgió de la Concejalía de Mocedad eso? Bueno, es un programa que el Plan Municipal de Drogas, que depende de la Concejalía de Juventud, lleva bastante tiempo desarrollando, que se llama el programa Informateo, que tiene que ver con eso, la sensibilización del consumo de alcohol. Entonces es una de las actividades que llevamos haciendo desde hace ya pues, 5 años, me parece que llevamos. ¿Y tiene mucho éxito? Bueno, intentamos que lo tengan. Digo, ¿qué vos dice la Mocedad y eso? Porque bueno... Bueno, participan. Esta actividad la estuvimos haciendo antes San Mateo, vinimos otro día y hoy, y el otro día, bueno, participaron 100 y pico jóvenes, que no parece un número muy grande, pero realmente es bastante gente la que participa. Pues encantados de saber un poquitín cómo va esto. Venga, bueno, gracias a ti. Pues consiste en atraer a gente por el Día Internacional del Alcohol, que es... les traemos, decimos que se puede divertir sin beber, ¿no? Y al traerlos entra en un concurso que es de entrada del Oviedo o de ocio o algo así. Y después, nada, les damos como una libretina y se van. No, y contarnos eso que se pone aquí en el fotocall, en el Facebook y demás, ¿no? Ah, sí, subimos las fotos a Facebook y el que tenga más me gustas es el que entra en el concurso y tienen que entrar en Conecta Oviedo. Y sí, tiene que ser de 16 a 35, porque al ser menor, por la entrada. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y la receptividad que tiene la gente cuando viene? ¿Qué vos dicen y eso? Al principio se aleja porque es como que nos tienen miedo, ¿no? En plan, ¿qué es esto? Algo diferente, ¿no? Y después hay algunos que nos entran ellos, oye, ¿qué estáis haciendo? Otros les entramos nosotros, depende. Hay otros que no, que ya te dicen, no, gracias, tienen prisa. Pero no, la verdad que sí, hay mucha gente. Solo que el lunes más, por ser lo de American Asturias. Claro, que había... ¿Y vais como...? Sí, vamos disfrazados y después les venimos y les decimos que se puede poner cualquier cosa o tenemos una pizarra también para poner... como apuntes y eso. Claro, o sea que bueno, la gente más o menos va recibiéndolo bien, ¿no? Sí, bueno. Sí, la verdad que sí. Primero nos queda mirando raro, eso sí. Claro. Y ahora sí, estos, llevamos todos igual, del mismo color. Verdad, sí. Sí, pero claro. Bueno, no, pero yo creo importante para la mocedad eso de no... para que vean. El logo, ¿no? La diversión, que no tiene que ser igual a... Claro, tenemos, asociamos fiesta, alcohol, beber... Sí. Y no, se puede divertir bailando, saliendo, tomándote una Coca-Cola. Bueno. De muchas formas. Pues muchas gracias. Venga, nada, hombre, gracias. Venga. Hasta aquí llegó una nueva edición de Alderiques de Asturias. Muchísimas gracias por estar al otro lado y sofitar este programa que fala 100% asturiano. Sabéis que para nos sois perimportantes. Acordáis que a lo largo de toda la semana están abiertas las nuestras redes sociales donde podéis interaccionar con nos, volver a ver el programa o otros programas antiguos. Un saludo, Talluéu.